que forma parte ya de nuestra cultura, eso siempre es indicativo de que la traducción está muy bien hecha. Si leemos un texto en nuestra lengua materna y de pronto nos paramos porque no hay fluidez en la lectura, alguna dificultad ha tenido el traductor. Aunque nosotros no vayamos buscando, ¿no?, esa dificultad, simplemente es que la lectura no es fluida. Y este texto sí. Entonces era un poco para mostrarles también, ¿no?, una buena traducción de un texto literario y especialmente de la descripción de la luz en el interior de un edificio. Bueno, está hablando de las iglesias, de los edificios religiosos en Londres. Y de pronto, cuando está hablando de San Paul, dice: aquí está otra vez cerniéndose sobre nosotros como una montaña inmensa, más gris, más fría y más silenciosa que antes. Y en el mismo instante en que entramos, experimentamos esa sensación de pausa y de expansión, de liberación de las prisas y de los esfuerzos, que San Paul, más que cualquier otro edificio del mundo, tiene el poder de infundir. Por un lado tenemos aquí esa quietud y ese silencio, como en los cuadros de Vermeer, la pausa. Y ahora fíjense qué juego tan hermoso de palabras y de recurrir a las figuras retóricas. Y cómo utilizar elementos que son propios de la descripción artística o que son propios de los colores para una descripción de un ambiente. En parte, el esplendor de San Paul radica simplemente en su gran volumen, en su incolora serenidad. Incolora serenidad. Dice: tanto la mente como el cuerpo parecen ensancharse en este recinto, parecen ampliarse bajo su gran techumbre. La mente y el cuerpo se ensanchan. Donde la luz no es del sol ni de las lámparas, sino un ambiguo elemento situado entre una y otra. Una ventana arroja hacia abajo un ancho chorro verde, otra cubre las losas de un fresco y pálido color purpúreo. Aquí está otra vez el color púrpura de San Jerónimo. Mira, pero qué manía. Hay espacio suficiente para que cada amplia franja de luz caiga con suavidad, muy grande, muy cuadrada, sonando a hueco, con ecos de perpetuos pasos lentos y de amplias sonoridades. La catedral es sumamente augusta, pero en modo alguno misteriosa. Como texto de trabajo, claro, ahora los que han asistido al curso no, porque ya tienen los dos textos, pero para los que no han asistido al curso, también es un material de trabajo que a mí me parece muy interesante para los que trabajen con la lengua inglesa, el ofrecer el texto original y como trabajo para los estudiantes, ver hasta qué punto uno es capaz de expresar en su lengua materna toda esa sensibilidad, ¿no? Nos daríamos cuenta que aunque todos o algunos, ¿no?, o la mayoría mirasen el diccionario, al final quizás sería distinto. Porque si miran el texto original, verán que también el traductor juega con las colocaciones de manera que embellece el texto final. Yo he querido introducir aquí dos frases que no son mías. Una es
del Museo de Arqueología, de Antropología y de Historia de Lima, y la otra es de un historiador del arte alemán del siglo XIX, de Karl Schnase. Bueno, en el museo, nada más entrar, o prácticamente al entrar, dice: a veces es saludable cambiar la perspectiva de las cosas y proponer nuevos discursos. Es decir, a mí me parece que está muy bien hacer este intercambio de experiencias a un lado y otro del Atlántico, porque se pueden ofrecer visiones distintas de la docencia en traducción, ¿no? Se cambia la perspectiva. Cuando van los profesores allá a impartir sus cursos, pues a nosotros nos sorprende y tomamos notas porque aprendemos. Es un punto de vista quizá diferente en algunos aspectos, ¿no? Desde de la didáctica, etc. Y lo mismo, o espero por lo menos que algo yo les pueda aportar de cómo yo veo el mundo y cómo veo la traducción. Bueno. Y además me pareció que era una frase que podíamos incluir aquí, previa a las conclusiones, porque habla en ese texto del museo que la información que está en los objetos culturales, en todas aquellas piezas expuestas, no es solo un hecho, es decir, no solo se hace una descripción de la forma o de la estética del objeto, sino que cuando nosotros estamos observando el objeto, si hablamos de traducción, el texto traducido también permite observar algo más que de lo material, es decir, de cómo es la forma de ese texto o de esa pieza, de esa vasija o de ese guapo. Nos permite observar a los creadores. Y yo soy de la opinión que el traductor no debe ser absolutamente invisible. Pienso que el traductor puede ser visible, tanto para bien como para mal. Es decir, muchas veces la opinión que existe sobre los traductores es que se trata de un trabajo muy cómodo, porque en realidad la base ya la tienen, que es el texto en otra lengua, y lo único que tienen que hacer es trasladarlo. Pero en ese trabajo de traslación, de puente entre lenguas y culturas, hay mucho de trabajo creativo, hay mucho de practicar el arte de la traducción. Y si uno ve un texto mejorado, ve un texto bello, va a mirar y dice: buen traductor. Yo prefiero que se note la mano del traductor, no que no se note. Que se respete, obviamente, por supuesto, el estilo y la forma, no desvirtuar el texto original, pero también se puede embellecer el texto meta. Bien. Y la segunda frase que quería incluir es la de este historiador del arte alemán, porque él era de la opinión que las obras de arte de un pueblo dicen muchas veces mucho más de ese pueblo. La creación artística, el resultado de cómo se expresan desde el punto de vista estético las diferentes culturas, dice mucho más de una cultura que costumbres, religión, formas políticas, etc. Porque es una expresión de la sensibilidad de un pueblo. Entonces me pareció hermoso el traer esta frase aquí, porque si uno analiza la historia a través de la producción artística, ¿no?, la historia de un pueblo a través de los estilos artísticos, de la evolución, puede tener una idea muy cercana de cómo es ese pueblo. Como hablamos de arte, bueno, luego sí quería traer pues algunas ideas que a mí me parecen importantes.
mencionaba ayer que un artista al que le dan un texto y sobre ese texto hace un dibujo, ¿no?, como este de Teodoro Bri, pues puede interpretar mal o bien el texto, pero lo que hace es traducir, ¿no?, a otro lenguaje, ¿no?, a un lenguaje icónico, traducir lo que pone en un texto, y lo que hace es traducir una idea o un texto. Lo que pasa es que lo expresa de otra forma, lo expresa con imágenes. Bueno, de manera que para mí un artista, ¿no?, lo que hace es escribir con los elementos que él tiene, y los elementos que él tiene pues son los colores, son las formas plásticas, son las técnicas, pero en realidad lo que hace es escribir. A partir de esa obra que el artista ha hecho, llega el historiador del arte e interpreta la obra del artista. ¿Qué es lo que hace el historiador del arte? El historiador del arte lo que hace es pintar y esculpir con palabras el comentario estético sobre la obra. Y ahora venimos nosotros a traducir, ¿no?, eso que ha hecho el artista y eso que ha dicho el historiador del arte. Y lo que hace el traductor, ¿qué es? Toma esa primera narración, ¿no?, de colores y formas, los colores y formas de la narración que utiliza el historiador, y a partir de ahí lo que hace es servir de puente lingüístico-cultural para que el destinatario final pueda sentir el mismo goce estético de los que vieron esa obra en la cultura de partida, ¿no? Luego está otra idea que a mí me parece interesante, de pedir siempre la imagen cuando uno tenga que traducir un texto de contenido histórico-artístico, porque ayuda el tener tanto la letra como la imagen. Bueno, después, ayer veíamos en todas esas teorías que no sabíamos si se podía escribir a traducción técnica, a traducción literaria, a traducción científica, pues en realidad textos de contenido histórico-artístico hay de muchos géneros diferentes, ¿de acuerdo? Luego, en algunos casos se incluirán dentro de la traducción técnica cuando estemos ante fichas, como veíamos, de restauración de obras, o estaremos ante un texto que se puede adscribir a ese gran abanico de la traducción literaria o la traducción científica, etcétera. Es decir, que lo que no tenemos es que encoger la mente y pensar que este tipo de textos los tenemos que incluir en uno o en otro lugar, sino que hay una variedad lo suficientemente amplia como para que unas veces tengamos que optar por las convenciones de géneros que se incluyen dentro de la traducción literaria, las convenciones de género de aquellos que se incluyen en la traducción técnica, etcétera. ¿Qué ocurre con eso? Que si un traductor se especializa en la traducción histórico-artística, pues tiene que tener una competencia traductora muy amplia. Se especializa en ese tema, porque como es especialista en la historia del arte, le pueden llegar textos muy variados. Como veíamos ayer, pues desde la terminología de la química, ¿no?, hasta de la escultura, etc. Que no nos obsesionemos con esa idea de mantener esa fidelidad al original o bien aportar creatividad. Es decir, para mí, si estamos ante este tipo de textos, pues no está mal que ofrezcamos también alguna aportación de nuestra cosecha. Y el pensar que más vale en muchas ocasiones eso que los traductólogos llaman equivalencia dinámica, ¿no?, según la terminología de Eugene Nida, o la traducción semántica de Peter Newmark, etcétera, o por ejemplo lo que Hattie y Mason llaman la adecuación. Que no nos dé miedo, que no nos dé miedo alejarnos del texto original. Y después, esta idea también que les he dicho en varias ocasiones, que aunque trabajemos con un par de lenguas o con dos, que es conveniente
que ampliemos nuestros conocimientos de lenguas extranjeras para poder consultar otros textos, siempre que nos ayuden a completar la información que a lo mejor no localizamos en las lenguas con las que normalmente trabajamos. Es decir, la consulta plurilingüe de fuente, la elección es válida si está motivada y si tiene una fundamentación teórica detrás. ¿Por qué? Porque si tiene una fundamentación teórica detrás, ya puede decir el editor lo que quiera, que yo le puedo rebatir con conocimiento de causa. Entonces, tomar decisiones, elegir, pero tratando de unir la práctica con la teoría. Bueno, aquí les pongo un cuadro. Y en este cuadro hay un personaje en el centro. Termino en 3 minutos. Un personaje en el centro que se está despidiendo de otros muchos. Y ahí a la izquierda a lo mejor no lo ven, pero aquí, esto es el mar, y aquí hay un barquito velero. ¿De acuerdo? Aquí hay un barquito velero. Bueno, y dentro del barquito velero hay un personajillo. Bueno, y el que se está despidiendo es San Jerónimo, cuando se despide de Roma el año 385 y decide marcharse a Belén. Bueno, ¿en qué creen que estará pensando San Jerónimo? ¿En qué creen que pensará? Que le hemos tenido ahí como marca de agua durante toda la exposición, en todas las diapositivas, en su estudio, todo pensativo. Miren el barquito. Pues el que está aquí en el barquito es San Jerónimo. Este que está en el barquito es San Jerónimo, camino de Belén. Esto es una primicia. Son los primeros fuera de la gente de la iglesia, o sea, de monjes, que ven esta imagen. Bueno. En sus escritos, San Jerónimo utiliza, como decía el primer día, las figuras retóricas constantemente, y cuando habla de las dificultades las compara con la navegación. Esto de aquí no es de San Jerónimo, esto es mío. Entonces, emulando a San Jerónimo, dije, ¿en qué pensará San Jerónimo? Pues pensará que ese viaje que supone traducir es mucho más complicado y tormentoso de lo que uno pensaba al principio, y que al traductor se le exige que sea un perfeccionista en todo, es decir, tiene que sortear los cambios de viento, los temporales, tiene que saber bucear para localizar la documentación, tiene que pescar con maestría cuando ha encontrado la equivalencia adecuada, tiene que remar en todos los mares posibles, en los bravos y en los pacíficos, ¿no? Es decir, todas las estrategias, la competencia traductora, la suma de todas esas estrategias y destrezas que le permiten llegar a buen puerto. En eso estaría pensando el pobre cuando se embarcó, ¿no? Bueno, y aquí termina el curso. Muchas gracias por su asistencia y espero que les haya gustado.